su Señor, aleluya, vive el amor, aleluya. Cantemos muy alegres esta canción, canción de amor. Bendecir al Señor y pueblos todos, aleluya, aleluya. Aclamarle y cantarle por siempre, aleluya, aleluya. Dios es amor, aleluya, vive el amor, aleluya. Cantemos muy alegres esta canción, canción de amor. Que la lluvia y el viento le aclame, aleluya, aleluya. Noche y día su nombre proclame, aleluya, aleluya. Dios es amor, aleluya, vive el amor, aleluya. Cantemos muy alegres esta canción, canción de amor. Buenas tardes. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas, celebramos esta Eucaristía con fe y esperanza en nuestros corazones mientras continuamos nuestra jornada de fe, nuestra fe con nuestro Señor Jesucristo. Quiero ofrecer también esta Eucaristía para la intención de un sacerdote de nuestra arquidiócesis de Los Ángeles, Padre Adrián San Juan, que murió hoy, para su descanso eterno. Hermanos y hermanas, preparámonos para celebrar dignamente sus grandes misterios. Reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, que reina en el cielo.
Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Siéntense. Lectura del libro del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor y merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Todos. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo invocan.
El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Todos, cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Todos, cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente sé con mucho lo mejor, y por la otra, el de pertenecer en vida. Porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor ha hecho prodigios, la diestra del Señor nos ha salvado. Aleluya, 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 aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos la palabra de tu Hijo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario
que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana y vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron unas horas y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Mis hermanos y hermanas, antes que nada, gracias por venir. Poco a poco estamos aumentando el número y es bueno mirar que esa comunidad está viva, está activa y está presente, sobre todo ante nuestro Señor en este encuentro, en esta celebración eucarística. Muchos de los profetas siempre utilizaron como un símbolo a la viña para que nosotros entendiéramos cómo Dios había plantado para que esa planta diera frutos, frutos abundantes. Ese pueblo de Israel, el pueblo elegido, que tenía que ser un símbolo ante todos los demás pueblos, y a partir de ese pueblo que los demás conocieran a Dios, nuestro Señor. Jesús también utiliza este símbolo del viñedo. Y al escucharlo, nosotros nos podemos hacer preguntas: ¿qué quería decir Jesús con esta parábola? Jesús no quería explicar ninguna ley laboral. Jesús lo que quiere manifestar es esa grandiosa misericordia de Dios para todos. Y precisamente
pone de relieve este símbolo de un viñedo al cual hemos escuchado la historia, porque lo hace para que aquellos que se sentían que conocían las leyes, que cumplían todas las normas, tenían que recibir más y sentirse más reconocidos ante la comunidad, porque supuestamente ellos sí estaban cumpliendo con las reglas y con las leyes. Cosa que le criticaban a Jesús, que diera bienvenida a la pecadora, que fuera y comiera con aquellos que según eran pecadores si no cumplían las leyes. Y le criticaban y le echaban en cara eso, porque decían: si tú eres profeta, tú tenías que conocer que ellos son pecadores. Pero ¿por qué decían eso? Porque ellos se sentían que al cumplir todo estaban cerca de Dios. Y Jesús les dice: no, todos son bienvenidos al reino de mi Padre. Y precisamente los que están más lejos son los que tienen esa oportunidad. Hoy yo creo que el Evangelio y Dios mismo nos hace esa pregunta a nosotros: ¿cómo nos sentimos? ¿Quiénes nos creemos? ¿Y qué pensamos de la relación que tenemos con Dios? Y aprovechar la oportunidad, porque aún estamos aquí, pero que seamos honestos, que seamos sinceros y que no sea otra cosa que una relación realmente con Dios en la relación que nosotros tenemos con los demás, con nuestros hermanos y hermanos en necesidad. Porque es ahí donde esos frutos los tenemos que manifestar, que enseñar. No es solamente la palabra, son los hechos, las acciones, las actitudes, lo que va a manifestar precisamente de nuestra relación, si es verdadera o no para con Dios. Así es que démosle gracias a este Dios que, a pesar de todo, sigue teniendo misericordia de nosotros, que a pesar de todo sigue invitándonos para acercarnos a su mesa, para acercarnos a su palabra, para acercarnos a esa construcción del reino de su Padre. Así es que, mis hermanos, mis hermanas, en esta tarde, trayendo lo que hay en nuestro corazón, se lo ofrecemos, pero también le decimos gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por cuidar de nosotros, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos como tu familia. Gracias, y aquí estamos. Inspíranos, ayúdanos, cuídanos, protégenos, pero sobre todo danos la fuerza para que podamos seguir siendo instrumentos de tu presencia y de tu misericordia. Y que podamos dar frutos, frutos abundantes para bien de nuestra comunidad, para bien de nuestra familia, para bien de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, que así sea. Creo en solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habla por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso en solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos en la vida del mundo futuro. Amén. Como un niño que confía en la mano que lo alimenta, así nosotros oremos a Dios que nos escucha. Vamos a responder, te rogamos, Señor. Te rogamos. Por los líderes de la Iglesia de Cristo, quienes sirven humildemente con sabiduría y compasión, oremos. Te rogamos, Señor. Por las naciones arrasadas por la guerra y los disturbios civiles, que buscan alternativas pacíficas a la violencia. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los jueces y defensores y servidores civiles que defienden los derechos de los débiles. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los miembros de esta familia que nos regocijamos en los mandatos de Dios, que encontremos la paz en la presencia de Dios. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que acaban de pasar a nueva vida, Lorena Barba, Dominga Cita, Virginio Benzón, Irene Bacleón, Antonio Valdellón, Irene David, Onofre Roxas, Ernesto Sí, Conrado Lalú, por Blas. Pidamos por Tony, pidamos por María de la Luz, por todos nuestros hermanos que descansen en la paz, oremos, te rogamos, Señor, por los enfermos también, para su continua recuperación, pidamos por Bernardino, pidamos por Guadalupe, pidamos por Fernando, por María, y por todos aquellos conocidos nuestros que se recuperen, Dios mediante, oremos. Te rogamos, Señor. Y pidamos también por todos los bomberos que están trabajando con los incendios, que Dios los proteja y pronto también terminen esos incendios. Oremos. Te rogamos, Señor. Por la intención de Padre Adrián San Juan, que murió hoy para su descanso eterno, oremos. Te rogamos, Señor. Dios de misericordia, denos sus gracias el último día. Escucha las oraciones que hay en nuestro corazón y concédenos lo que pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bienaventurados, pobres de la tierra, porque de ustedes es el reino. Los que lloran sangre por amor a Dios. Bienaventurados los desesperados, serán consolados por Jesús el Rey. Si eres buen amigo, si eres buen vecino, estará contigo nuestro hermano Jesús. Aleluya.
Para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para darse gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por ese sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor es con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado así. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporciona el acceso a la vida eterna. Ascendiendo hacia ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones que la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándole gracias, y lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración mía. Ese es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevar a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente Padre Adrián San Juan, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Desde la distancia, nos deseamos un fraternal saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que ¡gracias!
Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que nos pecado, pero palabra tuya va a ser para el santo. Me guardo la vida eterna. Amén. Misterio de amor, oculto en un pan, cordero inmolado, víctima y altar, quedarte quisiste muy cerca de mí. Oh gloria escondida, has venido hasta aquí. Ya cae la noche en mi corazón, no pases el largo, quédate Señor. Reconocerte quiero en la fracción del pan, quita las vendas de mis ojos para poderte contemplar. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí. Y ante tan sublime milagro de amor, rindo mi vida en adoración. Eres Jesús. De vida.
Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confortanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Es una anuncio. Educación de educación religiosa. Las inscripciones ya se están llevando a cabo en el internet. La próxima semana, miembros del programa de educación religiosa estarán aquí después de misa para hacer registraciones. Hermanos, hermanas, agradezcamos a nuestro Cristian de Guzmán para su trabajo, su mucho, mucho trabajo para esta nueva estructura de nuestro altar y nuestro este espacio. So, gracias, aplausos para nuestro hermano Cristian. Gracias. Y también gracias por nuestro lector y nuestros cantores, Marcos y... Claudia, ok. Y nuestro hermano Diácono Paulino. Gracias a todos. Y Ueres también, ok, gracias. Y, el Señor es con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayamos en paz, con alegría y esperanza, a servir al Señor, sirviendo a nuestros hermanos y hermanas. Demos gracias, gracias a Dios. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Les recordamos de las misas en español, lunes, martes y jueves a las 6:30. Son bienvenidos. Gracias. ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que da paz a la herida? ¿Quién es ese que a su nombre quiere oír? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús.
Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que a nosotros ha llegado? ¿Quién es ese Salvador y Redentor? ¿Quién es ese que da paz al alma herida? ¿Quién es ese que a su nombre quiere oír? Pues Jesús es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz.